Bueno, parceritos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito de... Bueno, esto es algo totalmente nuevo. Les voy a dejar el link de descripción. Bueno, el link en la descripción, perdón. Se trata de un Tower Defense. Me preguntarán, bueno, ¿por qué lo instalé? Primero, pues lo vi pautado en Facebook. Me pareció chulo. Está todavía en desarrollo, ¿vale? Está en desarrollo, así que puede haber algunos dispositivos que no funcionen muy bien. Pero la parte gráfica me pareció algo entretenido. O sea, me incliné más por lo que vi en el videoclip de Facebook. Así que pues vamos a probarlo. Esto no es pago, ni mucho menos. No me ha contactado la empresa. Simplemente me apeteció traerlo el día de hoy. Así que bueno, chicos, pues vamos a empezar. Nos dice que toquemos acá. Entonces podemos colocar una de las torretas. En el momento tenemos dos. Una nos pide que pongamos una de arco. Están equipados con arcos de madera en sus torretas. Así que vamos a decirle que sí. Ya tenemos la primera en la parte de atrás. Todavía la animación, no sé, la animación de... Me podría ir un poco más fluida, ¿no? Vamos a poner otra de arco acá y le vamos a dar a confirmar. Y ya comenzamos aceptando a que vengan todos los bichos a, bueno, a derrotarnos, ¿no? Es que a derrotarnos, tan derrotista yo. Bueno, tenemos algunos minions que van defendiendo la entrada al castillo, obviamente, como siempre pasa en este tipo de juegos. Y, bueno, en este momento ya estamos un poquito como en peligro. Hay que poner cuidado con eso. Ya viene la segunda, acaba de salir un campeón del castillo de nosotros y ya se acaba de ubicar. Bueno, se llama Andor. Dice que él puede construir dos, ¿qué? Dos Story Tower. Bueno, supuestamente con él podemos construir dos torres. Dos torres extra, pero bueno, por lo visto podemos agregar dos torres, las cuales van a tener un poco más de rango que las primeras, según veo. Y hace un ataque de remolino. Obviamente, pues ataca ahí solito. Hay muchas maneras, nos dice Lisa, hay muchas maneras de combinar las torres. Que necesitará el control del comandante. En este caso supongo que somos nosotros. Los soldados siempre están listos para escuchar las órdenes de su comandante. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias, compañera. Vamos a dejar esto por acá, que es la parte de control. Bueno, los gráficos no me parecen malos, me parecen bonitos. A mí los gráficos me parecen bonitos y las animaciones. Hablando de estos gráficos, recuerdo un juego, no sé, supuestamente estaba para salir desde el año pasado o este año, pero nada. Si le damos al play, vamos a poder acelerarlo un poquito. Entonces vamos a aprovechar, voy a ver si puedo construir una torre más. Quiero construir esta. Vamos a construir una que sea de ataque, bueno, de espada, no sé qué hacen como tal, creo que despliega algunas tropas, si no estoy mal, despliego algunas tropitas, pero pues no veo algo muy, bueno, al menos no es que sea muy significativo ahí. ¿Será que podemos, cuánto tenemos de oro? Tenemos 2000, ¿puedo gradear esta? Sí, se puede gradear, acaba de llegar un dragón, salieron todos los enemigos despavoridos y acaba de llegar un dragón, pero no sé si es mío o es de ellos. Necesitamos seguir sus pasos. Bueno, ya ahí tenemos la victoria. Vamos a darle a continue. Sí, o sea, en sí la interfaz no está mal. Por lo menos esta pantalla de carga me parece que está bonita. Todo me parece bonito. Y Andor, temporalmente los enemigos se fueron del castillo, pero ellos van a seguir yo no sé qué. Así que vamos por el segundo enfrentamiento. dificultad normal. Voy a decirle que sí, así que vamos a darle al fight. Bueno, yo normalmente no soy muy amante de los Tower Defense. Y llegan en algunos momentos que me va fatal. Bueno, los enemigos no se van a detener. Ahí ya hay un patrón que se llama Venomous. Ahora sí, yo quiero que ya comiencen a llegar. No sé por dónde van a entrar, por la derecha según eso. Vamos a subir. Bueno, eso ya lo aprendí a hacer hace rato, ¿no? Eso ya lo aprendí a hacer yo solito. Ya esta torre es de magos. Esta torre es de magos. Vamos a subirla aquí. Muy bien. Y voy a esperar un poco. Voy a subir la de magos de acá. Esta me cuesta 150. Tenemos 390. Hay que aguantar un poco porque no podemos tampoco gastar todo el oro. Estamos desbloqueando logros al 100. Over 96 enemies. Bueno, has derrotado 96 enemies. Vamos a subir esto. ¿Qué es esto? No. Esto es lo que vamos a upgradear. Ya, quiero que salga de una vez.
y vamos a acelerar esta vuelta para terminar un poquito más rápido. Bueno, no sé si el juego demanda conexión constante a internet o si se puede jugar offline. Eso sí, perdón, no leí. Este campeón me gustó muchísimo más. Fyros Archer. Nos ayuda a recuperar energía. Ese plus está muy bueno. Tienen pasiva los héroes como tal. Recupera salud para los héroes que estén al lado. Y bueno, invoca una gran lluvia de flechas de madera, que fue lo que vimos al inicio, ¿no? Entonces, si yo toco acá, lo puedo dirigir a puntos específicos. Y esto está muy bueno. Las habilidades se van cargando del héroe. O sea, este plus le da un toquecito más de estrategia como tal. Ahí ya está cargando la habilidad especial. Los héroes pueden utilizar sus skills para hacer grandes poderes o grandes movimientos. Vamos a tratar de hacerlo ahorita. Y tocamos acá donde quieras. Y ahí ya cae la lluvia de flechas. Muy chulo. O sea, tienen que, como les digo, o sea, la parte de animación, sí considero que se puede hacer un poquito más fluida, aunque este tipo de animaciones son las hechas directamente con ilustraciones que se animan por fragmentos. Por lo menos el personaje le separan el torso de los pies, entonces lo que hacen es mover el torso. Por esa sencilla razón, aparentemente pareciera como de que se mueve como que así, como de acá, no sé. Eso tiene un nombre, ese tipo de animación tiene un nombre. Si hay alguna persona que trabaja con animación, obviamente me va a dar ese nombre, se me va en este momento. Si ya hacemos la animación tradicional, que es de frame por frame, con... Se me olvida, parce, se me están olvidando todos los nombres, ve, y eso que lo sabía. Ya me acordé, que utiliza los sprites, pues ya es diferente, ¿no? Con los sprites se da la oportunidad de crear, pero toca hacer una animación cuadro a cuadro para poderlo incluir, y pues es un poquito más dispersivo. Vamos a recuperar salud aquí con nuestro personaje. Y, ay, no puedo hacer eso. Me metí a la boca del lobo. Vamos a acelerar esta vuelta, muy bien. Vamos a gradear por acá. ¿Cuál estamos? Esta es de... Bueno, ya terminé, ¿no? Ya ganamos la partida. Muy bien por eso, parcerito. 100 gemitas, le vamos a dar continue. Bueno, pues igual, chicos, recuerden dejarme en la caja de los comentarios qué les parece. Vamos a tener ahí un plus. Vamos a irnos a la tercera batalla. Vamos a hacer la tercera para ver si nos dan algo nuevo. Y pues ya tenerlo ahí, yo creo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo dormido, una estatua. Voy a... mentiras. Supuestamente van a entrar por acá, así que vamos a upgradear esto. Yo quiero poner esta. Las moscas. A traer este paciente para acá. No puedo colocar una torre. Voy a gradear por aquí. Gradeamos aquí, muy bien. Aquí podemos colocar algo. Yo creo que vamos a hacer esto, muy bien. Y la gradeamos. Bueno, no podemos hacer mucho más. Bueno, aquí llegaron unos farmers, pero no creo que sean. Ah, podemos invocar unas tropitas pequeñas, mira, que nos van a ayudar a derrotar más fácil los enemigos. No estuvo mal. No estuvo mal eso. Gracias, mijo. Quiero probar es la parte de la salud. Ay, ellos invocan también unos lobos, los cuales les van a ir ayudando, según veo. Vamos a traerlo para acá. A ver, veo si me deja. No me deja mover. Ah, sí, sí me deja mover. Y les da salud. Muy bien. Muy, muy bien. Allí invocamos el otro lobito. Acaba de salir un lobo negro. No sé cuál es. Hey, ¿qué hicieron esos pacientes? ¿Eso se puede subir? A ver. Necesitamos más fuerza. The Big Energy. ¿Qué es esto? Tiene mucha cosa, hermano. Tiene mucha, mucha vaina. A ver, veo. No sé si pueda colocar una aquí. Vamos a decirle que sí. Y vamos a upgradearla de una vez.
¿Verdad que puedo ponerle? Eso sí, muy bien. Y vamos a poner acá uno, que es este. Y vamos a subirlo de nivel. ¡Uy, uy, uy! Muy bien. No estamos tan mal, ¿no? Vamos a acelerar esta vuelta. Y en general nos está yendo bien. Creo que ganamos. No. Ah, casi. Tenemos el otro que lo podemos invocar. Hay que esperar igual el cooldown para poder invocar la otra tropa. Lanzamos aquí la lluvia de flechas. Hacemos un ataque especial con ellos. Y vamos a hacer esto. Perfecto. Esta ya es la última onda. Ve, la última oleada. Es que la última onda. La última oleada. Bueno, sí me gustaría. Sí me gustaría escuchar música porque no veo música de fondo. O sea, solamente escucho la música de la animación de los ataques y demás. Pero musiquita de fondo también hace algo de falta, ¿no? Obviamente, pues a ustedes yo les voy a colocar música de fondo en el video, pero. Todas esas cositas. A ver, ya. Listo, el pollo. Victoria, parce. Bueno, pues ahí está, chicos. King Defense, creo que se llama. Igual les voy a dejar el link en la descripción para que lo pillen. Por lo visto, los campeones van subiendo de nivel. Y pues ahí está. Ahí está King Defense. No olvide. Uy, ahí tenemos mascotas y demás cosas que van a ser pagos dentro del juego. Pero pues, por ahorita no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Bueno, mis muchachos, no siendo más por el momento, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que les haya gustado el videito y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Recuerden, hoy, si Dios quiere, tenemos nuevo video de Batman dentro del canal, así que no se lo pierdan. Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que Dios los bendiga y chao, chao.